Competencias lectoras para el siglo XXI. El mundo está cambiando rápidamente. Crecen en cantidad y tipos los materiales escritos que más y más personas utilizan de manera novedosa y cada vez más compleja. Las habilidades lectoras que se requerían hace unas décadas eran muy distintas a las actuales y es probable que éstas sigan cambiando. Ya no nos interesa solamente la recopilación y memorización de información, sino la capacidad de encontrarla y utilizarla. La capacidad para acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información es fundamental para que las personas puedan participar plenamente en nuestra sociedad basada en el conocimiento. Las pruebas internacionales PISA para evaluar la competencia lectora de los estudiantes hacia el fin de la educación obligatoria se orientan a la localización, selección, interpretación y evaluación de información a partir de una serie completa de textos asociados a situaciones que van más allá del aula. Las habilidades lectoras son fundamentales en el rendimiento académico de otras asignaturas y son prerrequisitos para participar con éxito en casi todos los ámbitos de la vida. Es la llave que abre no solo al mundo de los textos impresos, sino también de los textos digitales que están en constante crecimiento. Por esto, el pensamiento crítico dentro de la competencia lectora ha cobrado más importancia que nunca para lograr la reducción de la brecha digital, que no se refiere exclusivamente a lograr el acceso a Internet, sino también de ampliar las capacidades de las personas para integrar, evaluar y comunicar la información. Pero, ¿cuáles son las competencias lectoras que necesitan los estudiantes para enfrentar el futuro? Primero, conectar. Anime a sus estudiantes a hacer conexiones entre lo que están leyendo y sus experiencias personales. Segundo, visualizar. Con esta estrategia, se busca que los estudiantes representen a través de imágenes visuales los significados de lo que están leyendo en el texto. Tercero, preguntar. Para interactuar activamente con el texto, es útil plantear preguntas a los estudiantes acerca del contenido que están leyendo. Cuarto, inferir. Procure que los estudiantes profundicen y deduzcan aspectos o significados que no suelen estar expuestos literalmente en los textos. Quinto, determinar la importancia. Los estudiantes deben ser capaces de entender y determinar cómo la idea principal del texto impacta en su contexto y en su individualidad. Sexto, sintetizar. Invitar a los estudiantes a usar sus habilidades analíticas para crear un cuerpo abreviado, coherente y significativo de las ideas obtenidas del texto. Encuentre más información al respecto en www.compartirpalabramaestra.org.